¿Cómo a todos, familia? Espero que estéis todos muy, pero que muy bien. Como sabéis, tenéis toda mi descripción junto con el link a mis directos de la plataforma Morada y también a mi comunidad de Discord, donde sois todos bienvenidos a la Free to Play, donde encontraréis muchísima información referente a videojuego, tema de sorteos, tanto semanales como mensuales, que estaremos empezando a hacerlos este mes de marzo. Y encontraréis de todo, teórica de personajes, también tema de leaks, por si os interesa todo ese tipo de información. Y una de las comunidades más grandes de habla hispana de todo Genshin Impact, así encontraréis muchísima gente para jugar con ellos, preguntar dudas. Yo también estoy por ahí para preguntar todo lo que queráis. Y también estamos a menos de 3.000 seguidores de alcanzar la meta de los 70.000, cosa que sería una locura, la verdad. Me haríais muy, pero que muy feliz, y es totalmente gratis. Y si llegamos a los 70.000, tendréis un sorteo de 10 bendiciones. ¿Qué tenemos en el vídeo de hoy? Pues hace unas horas, Oyoverse barra Mihoyo ya nos ha puesto los dos banners oficiales, bueno, los tres banners oficiales, tanto los dos Red Runes junto con el banner de armas, que tendremos este martes de la semana que viene, ¿vale? Ya disponibles para tirar. Ya sabéis que esta segunda parte, los banners, saldrán pues por la tarde a la hora peninsular española. Y para los latinos, lo que pasa que os tocará pues a lo mejor madrugar un poquito, porque justamente saldrá por la mañanita. Así que ya sabéis que os va a tocar un poco pues eso, madrugar, para si queréis tirar de primeras a los banners, ¿vale? Entonces, hoy quiero ver unas cuantas preguntas que os pueden surgir en la cabeza. Si merece la pena, si qué constelaciones les saco a los personajes de 4 estrellas, etcétera, etcétera. Vamos a empezar con una pregunta que se os puede estar rondando, que es, ¿a quién le tiro? ¿A Kokomi o a lo que sería Val? Comentaros, o Shogun Raiden, ¿vale? Comentaros, los personajes de 4 estrellas son en ambos banners exactamente los mismos, así que las posibilidades de que saquéis uno de estos tres personajes de 4 estrellas son exactamente iguales. En cuanto a los personajes de 5 estrellas que tenemos, ¿vale? Que sería, pues, Shogun Raiden o Kokomi, yo obviamente os voy a recomendar, en mi humilde opinión y por lo que he estado jugando los personajes, cómo los he visto en tiers, cómo los he visto en diferentes composiciones, las cosas que hacen y las cosas que no dejan de hacer, ¿vale? Diría que es prioridad sacar a Shogun Raiden, ya sea constelación 0 o constelación 2, como la queráis sacar, ¿vale? Para mí es prioridad por todo lo que hace el personaje y las diferentes composiciones que hay ahora mismo actual, que son muy, pero que muy meta, ¿vale? Y después, ya si os sobra protogemas, sacar a Kokomi, porque sí, también es rentable sacar una copia, ¿vale? Una copia C0 de Kokomi. ¿Por qué? Porque también se utiliza en muchas composiciones meta actual del juego. Meta, como siempre, entre comillas, porque ya sabéis que el meta de Genshin Impact pues existe porque lo nombramos y ya está, ¿vale? Pero bueno, son rentables ambos. Son rentables ambos personajes. Pero obviamente, pues yo os digo que prioricéis a Shogun Raiden antes de Kokomi, ¿vale? Tampoco es que hay que ser muy iluminado para eso. Pero obviamente, si os gusta más Kokomi que Shogun Raiden, pues tirará por ella, ¿vale? Como siempre, los gustos por delante de cualquier otra cosa. En cuanto a los personajes de 4 estrellas, ¿merece la pena en verdad tirar como banner a esto debido a los personajes de 4 estrellas? Sí, nos han puesto dos personajes muy, pero que muy buenos en lo que serían las tier list, ¿vale? Actualmente, tier list como siempre en Genshin Impact, tampoco es que cuenten mucho, pero para que tengamos una visión relativa de los personajes, Bennett es Jesucristo, ya sabéis un poquito de Bennett, está muy, pero que muy chetado para ser un 4 estrellas. Para mí, el mejor personaje del juego junto con Shin Q, ¿vale? De 4 estrellas, eso es innegable. Y luego tendríamos a Sara, que Sara con unas cuantas constelaciones ya es viable, y con la constelación 6, después lo veremos, pues se convierte en el mejor buffer de los personajes de daño electro. Así que bueno, aquí lo tenéis en cuenta. Y también nos han puesto pues a la oveja negra, vamos a decirlo así entre comillas, la oveja negra de todos los banners. Y aquí tenemos a Xinyan, es un poquito pues más por debajo de lo que sería una tier, ¿vale? En comparación con los otros dos personajes, está un poco pues más olvidada, un poquito más apartada, pero se puede seguir llevando, y luego comentaremos, si queréis sacarle constelaciones, cuáles son las mejores. Dejando a un lado lo que serían los dos banners de runes, ¿vale? Promocionales, que tendremos, como digo, el martes. Después tendríamos este banner de armas, que lo vamos a dejar para el final, porque va a ser muy sencillo lo que os voy a decir de él, ¿vale? Y a la pregunta de si merece la pena tirar por él o no, bueno, o no, ¿vale? Seguramente os vaya a contestar en menos de un minuto, ¿vale? Pero bueno, simplemente comentaros. Y si tenéis intención, ¿vale? La pregunta en vuestra cabeza de, tengo intención de tirar a por Shogun Raiden, ¿me merece la pena sacar la constelación 2 en vez de constelación 0? Yo os digo una cosa, si os sobran las protogemas y queréis tener en verdad una Shogun Raiden que reviente absolutamente todo el contenido que saquen o el que tenemos actualmente, yo os recomendaría que sí, ¿vale? Que sí, la constelación 2 es una ida de olla, ¿vale? Literalmente es una ida de olla. Pero claro, esto es si os sobra las protogemas, si queréis invertirle más recursos, etcétera, etcétera. Una Val constelación 0 para mí es un 8 sobre 10, para que nos hagamos una idea. Una Val constelación 2 ya es un 9, 9,5 sobre 10, porque ya hemos desbloqueado casi todo el potencial del personaje en cuanto a DPS y support ya lo era antes, así que está muy, pero muy bien. Y ya un 10 de 10, pues es si te quieres sacar la constelación 6, que literalmente lo que hace es bajar el cooldown de las habilidades y todo el rollo.
desarrollo, y ahí ya es una VAL perfecta. Pero obviamente, pues te tienes que gastar muchísimo, pero que muchísimo dinero. En la cuestión en la que si tiráis por Kokomi, ¿merece la pena sacarle constelaciones a Kokomi? Pues en este punto, no. La verdad, una Kokomi constelación 0 es totalmente viable, totalmente funcional, y yo diría que es un 9 sobre 10. Si luego ya queréis meterle que si más daño, que si más cosillas, etcétera, etcétera, sí, podéis sacarle constelaciones, pero yo no le veo rentabilidad ninguna, ¿vale? Así que si queréis 100% una VAL súper mamalona, constelación 2. Si la queréis normal, pues una constelación 0, que sigue siendo viable. Y en cuanto a Kokomi, constelación 0, no os rayéis la cabeza, ¿vale? En cuanto a lo que serían los personajes, un segundito que lo he bajado, los personajes, ¿vale? ¿Qué constelaciones me merece la pena, por ejemplo, sacar de Bennett? Yo creo que esto ya lo hemos repetido muchísimas veces. Constelación 1, ultra hiper importante, ¿vale? Para evitar todo el tema de lo que es la condición de la curación, etcétera, etcétera. Constelación 1, está hiper broken el personaje. Y luego ya, si queréis, le sacáis la constelación 5, si por ejemplo, pues estáis tirando ahí a muerte. Si sacáis la constelación 5, ya sabéis que es un más 3 en la ulti, que es por eso por lo que se lleva este personaje. Yo le tengo la corona en la ultimate, ¿por qué? Porque esta ulti está rotísima y la tengo al 13, y lo vais a notar, tanto la curación, el bosteo, el daño, todo, literalmente, ¿vale? También tendríamos el personaje de Sara, que como digo, tiene dos constelaciones, pues insignia, vamos a decirlo así. Una Sara constelación 0 para mí no es viable llevarla en ninguna de las composiciones actuales. Sí, puedes llevarla, pero en cuanto a viabilidad, el tener que tirar un ataque cargado para meterte un bufo es un poco coñazo, vamos a decirlo así, ¿vale? Así que entonces, una Sara constelación 2 es donde yo veo que el personaje ya es viable para hacer su trabajo. Entonces, si queréis utilizar a una Sara, aunque sea sacarle constelación 2. Y ya, si estáis loquísimos de la vida y alcanzáis una Sara constelación 6, que sepáis que, como he dicho antes, es el mejor buffer para los personajes de Electro. Sara constelación 6 más Yae o más Shogun Rider o más lo que sea de Electro hace verdaderos destrozos, ¿vale? Y para terminar, pero no pone yo menos importante porque a lo mejor os gusta el personaje, tendríamos a Xinyan, ¿vale? Constelaciones insignia, la segunda y también la cuarta. La segunda es para una Xinyan full DPS que haga siempre crítico con su ulti daño físico, ¿vale? Y también la cuarta constelación, que es la que se suele utilizar, llevándola pues con Eula, etcétera, etcétera, para que baje resistencias físicas y nuestros personajes que hacen daño físico, pues hagan más daño. A partir de ahí ya lo que queráis, si la queréis sacar constelación 6, pues adelante, que no la queréis sacar, pues tampoco pasa nada, ¿vale? Como digo, está un poquito olvidadita, pero si la queréis sacar y queréis ver cuáles son las constelaciones más importantes, la segunda y también lo que sería la número 4, ¿vale? Y ya para terminar, tenemos el banner de armas, que es una de las preguntas que a lo mejor también os estaréis haciendo. ¿Merece la pena tirar al banner de armas? Pues ya os digo yo, ¿vale? Que iba a ser bastante sencillita la respuesta, y es un no. No merece la pena tirar a este banner de armas. ¿Por qué? A lo mejor me decís, oye, pero si tienes aquí la lanza de Val, que está súper mamalona, está súper rota, ya os digo yo que no merece la pena. ¿Por qué? Porque para Val tenemos una lanza muy, pero que muy sencilla de conseguir, que es simplemente, pues, pescando, ¿vale? Y que la vamos a poder conseguir más o menos tarde, ¿vale? Si sois jugadores nuevos, ¿vale? Que acabáis de empezar a jugar, que sepáis que vais a estar tiempo pescando para poder conseguir esta lanza que se llama la captura, pero que cuando la tengáis no vais a necesitar de más. Yo le tengo puesta la suya porque la saqué, porque me gusta sacar las armas de 5 estrellas, pero porque soy bobo y me dejo los cristales, me dejo las protogemas en cosas que a lo mejor no debería. Pero esta, ¿vale? Esta lanza, la captura, es 100% recomendada para este personaje. E inclusive si por ejemplo tenéis, que os ha salido a lo mejor en el permanente o lo que sea, la púa celestial también os sirve. Esta también, lanza de Sabonius, también os sirve. Obviamente vais a hacer menos daño que con esta, eso es obvio, ¿vale? Pero el coste de tener que arriesgaros en este banner de armas no merece la pena. ¿Por qué? Porque es un banner de armas que tiene, pues, una pequeña trampa ahí. No es una trampa, ¿vale? Sino que como salga, os vais a cagar en todo. Que es este orbe. Este orbe cuando salió yo pensaba que iba a ser Jesucristo, pero al final no, se quedó en... Bueno, queda bonito en Kokomi, ¿no? Por el color y tal, y poquita cosa más. No me gusta para nada este arma. Para mí es una de las peores armas de 5 estrellas de todo el juego. Lo siento para todos aquellos que tirasteis en plan diciendo, no, esto es Dios, lo que sea. No lo es, ¿vale? Así que no lo es, no os la juguéis. Por ejemplo, si en vez de este orbe hubiese sido, yo que sé, una lápida de lobo, pues a lo mejor sí que os digo, oye, sí que renta, aunque sea tirarle una rotación. Pero de momento, en cuanto a las armas de 5 estrellas, esto es muy intercambiable en Val, o sea, en Shogun Raiden, y esto para mí es
como te toque, va a sufrir, ¿vale? Y en cuanto a las armas de 4 estrellas, no están del todo mal. Este arco está decente para hacer bastante daño con el tema de las ultis, según el coste que tenemos, etcétera, etcétera. Esta espada es bastante situacional, ¿vale? Para hacer daño. Esta lanza está bien, es muy, pero que muy polivalente. Se le puede poner, yo creo que a todos los personajes de la lanza de todo el juego. Esta Claymore no está del todo mal, sobre todo en el personaje Beidou, ¿vale? Que para ella es la mejor arma de 4 estrellas de todo el juego en cuanto a daño, etcétera, etcétera. Y después tendríamos este, que es el libro de sacrificio, que está bastante bien, sobre todo para Sakarosa, etcétera, etcétera. Pero en un cómputo de cosas, son armas que hacen cosas bien, pero tampoco es que sean las mejores en algo. Por ejemplo, si aquí estuviese el último acorde, pues ya sería una cosa muy interesante. Si en vez de esta espada hubiese sido, pues, la de sacrificio, hubiese estado mucho mejor, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, son 4 estrellas decentes, todos son decentillos, hacen cosillas, ¿vale? En sus ámbitos, pero no son locura. Entonces, así haciendo un cómputo y un resumen, esto puede ser una aliada que te toque un par de veces, la lanza la puedes sustituir y los 4 estrellas están bien, pero tampoco son magníficos. Entonces yo diría que skipeaseis este banner de armas. Como también os he dicho en otras ocasiones, que siempre, o sea, que os he recomendado que tiréis una rotación aunque sea, en este os digo que no merece la pena que tiréis ninguna rotación, ¿vale? Yo creo que es un banner que simplemente lo miréis, digáis, hostia, qué bonito, y le dejéis pasar, ¿vale? Y para el siguiente. Y como digo, si tenéis cualquier otro tipo de duda de si tirar por constelación de Pascual, de tirar constelación por el otro, de a por quién priorizo si después voy a ir a por Hayato, ¿me merece la pena sacar a Kokomi? Podría ser una pregunta que se esté rondando la cabeza. Dejadme en los comentarios y las estaré mirando, y si veo que merece la pena, pues contestar alguna que digas, hostia, buena pregunta, tío. Os los estaré contestando, ¿vale? Sin ningún tipo de problema. Y bueno, si os ha gustado el contenido y queréis apoyarlo, pues como te digo, dejadme una suscripción, un like, que ayuda muchísimo y es totalmente gratis. Y que paséis una buena noche, una buena tarde o una buena mañana, seguro lo estoy viendo. Muchas gracias por el apoyo, como siempre. Chao, chao.